Teníos ahora mismo. Liberad a este hombre. ¡Es Fernando Alcalá de la Vega! ¿Alcalá? ¿Qué hace aquí? ¡Es un ladrón! ¡Déjalo de venir! ¡Es un ladrón! ¡No es cierto! ¡Mi hermano no es un ladrón! Paréceme que este hombre ya sufrió bastante. Primero, siendo deshonrado por su familia a causa de un padre malversador. Y ahora debemos trabarnos con él por algo que cualquier persona en su lugar intentaría. Sobrevivir. Excusadme si digo que el bochorno es mayor castigo que el látigo. ¡No! ¡Ahorcadlo! ¡Liberadlo ahora! Y veréis cómo la compasión tiene su recompensa. Mercedes, pero no he demandado a tu socorro. Pero te hacía falta. Héctor, por favor, señor, perdonad la actitud de mi hermano. La vida para algunos no es camino ya. Perdón, mi señora. ¿Quién soy yo, Piara? Mi nombre es Ana Margarita de Medina, hermana del señor Héctor. ¡Ana! Un placer conoceros, Ana. ¿Por qué nos asiste, mi señor, si puedo preguntaros? Alguien me dijo una vez que nadie debería decidir lo que es correcto y lo que no, en según qué circunstancias. Por cierto, ¿está vuestra familia pensando en cómo sortear este bache? ¿Qué? Hablo de casamiento. ¿Algún arreglo matrimonial que reflote el denostado apellido de Medina? La vuestra fue noble familia antaño. Oh, no, no. Por ahora no es un asunto que nos ocupe, mi señor. Vaya, entiendo. Por cierto, deliciosa fragancia. Recuerdo haber elegido una igual para alguien muy importante para mí. Parece ser, pues, que coincidimos en gustos. Sí, un presente de mi hermano Héctor. A veces se enreda al salir del mesón de tomar vinos. Pero sé que solo quiere recuperar el buen nombre de la familia Medina, igual que quiero yo. Ya. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Pues toda la suerte del mundo con ello. Como hay Dios, se lo conseguiréis. La familia es lo primero, ¿no? Señora. Don Héctor. Anda, ¿lo notaste? Héctor, a los Alcalá. ¿Cómo se te ocurre robar a los Alcalá? El abuelo luchó con ellos en la campaña de Chile. Pero Fernando no te quitaba los ojos de encima. ¿Y a ti? Te podría leer el pensamiento. Esto tiene pinta de que puede acabar en... ¿Casamiento, dices? Con un noble. Por fin. Después de tantos años en desgracia, por fin el apellido Medina recuperará su buen nombre.
¿Quién va? ¿Ana? Señor Fernando. Llámame Fernando. Señor Fernando es mi padre. Así lo haré, Fernando. ¿Cómo está Héctor? Se encuentra bien, aún afectado por lo ocurrido, que se le acusara injustamente de robaros. Sí, qué injusticia. Pero los Medina no perdemos la esperanza. Y en lo que a mí respecta, me siento húmeda como un río actualmente y fértil como los cultivos en abril. Vaya, entiendo. ¿Qué es lo que más os gusta de una mujer, señor Fernando? ¿De una mujer, decís? Uh-huh. Sí, bueno, me gusta su personalidad. Uh-huh. Sí, lo amables que son. Lo risueñas que son. Sí, también me place, sin duda, los ropajes que llevan. Sí. Bueno, y también, sin duda... A veces parece tan difícil conseguir lo que una desea sin pensar antes en otros movimientos. A veces hay que echarse un poco hacia atrás para ver las cosas con perspectiva. ¿Me comprendéis, señor? Sí, por supuesto. Ha sido un placer hablar con usted, de verdad. Uh-huh. Pero debo marchar. ¿Qué? Tranquilo. Los nobles no son fáciles, pero lo conseguiremos. Héctor, hemos de hablar. Por supuesto, Fernando. Si es bienvenido a la morada de los Medina. ¿Puedes dejar ya la pantomima, Héctor? ¿La pantomima? No sé de qué me habláis. Sé que has intentado que tu hermana vea en mí un matrimonio. Pero te puedes ir olvidando. ¿No fue tú que dijiste que también te gustaban las mujeres? ¡Por supuesto que sí! Pero... No lo ves, Fernando. Si te casas con mi hermana, seremos familia. Así... podemos estar más cerca. Pero... yo no quiero estar más cerca de ti siendo tu cuñado. Además... tu hermana está enamorada de mí. Y tú lo has visto igual que yo. Yo... no me preocuparía mucho por él. Todo por el buen nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Lo debería decir por la fortuna. Está claro que la única que cuida a los Medina es Ana. Y mientras tú dilapidas tu hacienda con jarras de vino, fiesta y placeres. ¿Y? Y después vienes a mí. A mí, a robarme. Utilizas a todo el mundo que te rodea. Héctor, déjame ayudarte. Tú no eres así. Yo te amo. ¡Silencio! Qué fácil es defender tu familia con las barcas llenas de oro de las Américas. Tú no sabes lo que yo he hecho por mi familia. ¡Desembaña! Luche como un hombre, te enseñaré qué es defender un linaje. ¡No, Héctor! Tú, cobarde. Ana, he venido a pedirte la mano. En matrimonio. ¿Qué? Pero con una condición. Que cortes todo tipo de lazos con tu hermano Héctor. Él no debería llamarse de Medina. Así sea. ¿Qué? ¡Traidora! Héctor,
Verdaderamente lo siento, hermano. Pero es que no cesas en equivocarte conmigo. Me usas para recuperar el buen nombre de los Medina, pero yo no veo tu compromiso de mantenerlo. ¿Dónde está todo el amor que profesas por nuestra estirpe? ¿Eh? ¡Fernando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Deja de gritar, hermana! Yo ya no soy tu hermana. Héctor, yo solo quería que tú... que tú me amaras. Que le apostaras todo por nuestro amor. ¿Qué? Fernando... eres el único que no me convertí en una bestia. Espero que puedas perdonarme. Ana Medina de Alcalá. ¡Héctor, no! ¡No, Héctor, no! ¡No! ¡No! ¡Héctor! Margarita Medina de Alcalá.